Tenemos al señor rector aquí presente, el cual nos honra con su presencia y da inicio a este acto de la exposición de física, en donde ponemos en práctica los conocimientos sencillos básicos de la física clásica. En este momento damos inicio entonces con la presencia de ellos. Tiene la responsabilidad de hacerlo. Sin escogerlo, sino al azar. Señoritas y señores, ustedes van a tener la oportunidad de hacer otro práctico, pero ustedes van a ir a dictar clases vivas en las aulas de los estudiantes de aquí. Es decir, que desde este momento las declaro profesoras y profesores catedráticos de este colegio. No mientras los demás. Éxito y adelante, vamos. No las conocía, no lo conocía, no sabía cómo andaba la materia, cómo habían avanzado. Porque yo soy como humano, tengo grandes defectos. Uno de los defectos es que soy caprichoso. Y digo, a donde yo estoy, el rector, tienen que ser los mejores alumnos y las mejores alumnas. Y los saco a la cancha a pelear. Miguel Mora Barreto es el ganador del primer lugar del concurso de... Y el señor Eric Zavala es el ganador del tercer lugar del concurso. El segundo lugar se entrega a usted, por favor. En segundo lugar, está emocionada la licenciada Lourdes Jara. Al borde de las lágrimas. Ahí está mi ley, ya está. Que sea el señor Zavala. Zavala, felicitaciones. Sí. Bien, ya llegó la mejor hierba del huerta, donde va a llenar un diploma en este momento. El ganador es Miguel Mora, primer lugar. Letras y ciencias de la educación. El área de matemática confiere el siguiente diploma de honor a Miguel Mora Barreto por haber obtenido el primer lugar en el concurso de matemática 2012, nivel décimo año. Firma abogado Osvaldo Mazueldo Isa, rector, licenciada Sandra Tello de Alarcón, docente del área, licenciada Lourdes Jara, docente del área, licenciado Nicolás Quiñones, docente del área.